mirando al cielo. Yo pensé que estaba. Que eran como las 5:30. Resulta que no son las 5:30. Pero bueno. A ver, que no se me pierda nada. Juraría que tengo unas gafas por aquí. Vale. A ver, que esto. Que no se me puede olvidar que tengo partida. Esto lo vamos a hacer. Esto es lo de siempre, ¿no? Cerrar, 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 cerrar. No poner, no poner, no poner. A ver que esto no me abra algo que no quiero que me abra. O sea, dos proyectos que no puedo enseñar, me lo he abierto los dos. Vaya tela. Vale. Entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos ya a... Bueno, no es que ayer no estuviésemos picando. Ayer picar se picó. Pero bueno, que voy haciendo cosas más o menos espartanas o no sé. No sé si me interesa tener una lista de cosas que ir haciendo. Voy a montar una en un segundito. Esto no es aquí. Pero esto lo puedo montar aquí en el rollo este. Entonces puedo ir aquí y puedo crear uno de estos. Duplicar y le vamos a poner la fecha de hoy, así también puedo ir marcando lo que voy haciendo. Este es el 16 con día de hoy, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que esto lo puedo abrir en... No lo puedo abrir en... Ahí está. Aquí le vas a poner el título bien. Vale, pues... Vamos a hacer aquí una lista de las cositas que vamos haciendo. O sea, y no se ve, supongo que se verá muy pequeño, pero bueno, si esto es solo para apuntarlo y marcarlo, lo voy a ir con. Entonces. Pero hace como un poquillo de frío, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a abrirnos esto en una ventana nueva. Y aquí vamos a abrirnos el este principal. Entonces vamos a ir haciendo cosas. Tampoco tengo ahí como algo muy... Como algo muy firme, ¿no? Si hoy hacemos la rejilla principal, la cabecera y el pie,
pues ya me puedo dar con un canto en. Con un canto en los dientes. Eso no. Eso no es. Eso no es un problema. Aquí. Otra cosa que también. O sea, ayer hicimos los colores. Otra cosa que se podría hacer es hacer todas las fuentes estas. Esto lo que pasa es que el latazo es lo típico que si ya normalmente hay poca gente viendo lo que hago, cuando te pone a hacer esto es como, vaya tío, qué lata hacer. Pero bueno, vamos a empezar haciendo cosillas y ya está, ¿no? Pues mira, el grid es alguna cosa que se podría ir haciendo. Esto es lo que voy a ir apuntando. Lo voy a poner así y sin que se note. Entonces, pues, cosas que podríamos hacer hoy. Pues el grid principal. La estructura de página. Podría ir haciendo también header y el footer. Ejemplo. Son cosas que se podrían ir. Que se podrían ir haciendo. No sé si esto me permite hacer zoom. Sí, a lo mejor sí que puedo. Sí que puedo hacer así. Un poco regular. Pero bueno. Por tener la lista de cositas. Esto me hace menos gracia que se vea, pero me da igual. Pues venga, vamos a empezar haciendo el grid, que es facilillo, ¿no? O sea, de todas maneras aquí habría que meter variables. Y de variables, pues tenemos los colores. Tenemos la fuente. Los breakpoints habría que echarlos también. Y los zindex, que son las cosas que normalmente suelo poner. Entonces, los colores y las fuentes técnicamente están. Vamos a ver qué tal. Podría hacerlo con el WebStorm, que me cuesta un poco, pero ¿por qué no? Entonces, vamos a arrancarlo y hacemos un npm start y vamos viendo lo que se cuece. Vale, esto. Eso no me importa que esté ahí. ¿Qué tengo aquí? Aquí no tengo nada. A lo mejor esto. Me lo voy a traer aquí. Y aquí voy a dejar esto un poco así. Aquí tenemos. Locajos 8080. Y aquí tenemos nuestro rollo de primeras. No, 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 eso no lo necesito. A lo mejor aquí sí que voy a ajustar alguna cosilla que no me acaba de convencer. Voy a abrir la terminal. Ah, mira, se ve el ojillo bien. Ah, porque tengo el dark. Lo hacemos en blanco. Muy raro, ¿no? Voy a poner 18 porque tenemos una edad. Espérate, no, este es 16. Este está bien. Bueno, voy a ver si le puedo enganchar el mismo plugin que tengo en el otro lado. Tenía el de GitHub. Este. Y tenía
Es como muy azulillo, ¿no? También, y ahora cambiaré lo que. Es que aquí hay una serie de cosas que no me acaban de molar mucho. Como que. O sea, estos colores. Bueno, lo primero es que cuando le añado, cuando pongo un. A ver si hay un. Está. Y no hay un. No, de alto contraste prefiero la muerte antes. Y no tenía Este creo que el que tenía antes, un segundo. Que este igual no lo tenía pensado. Vale, ¿qué diferencia entre ese y ese? Esto no. Como que no pilla lo. Como que no pilla lo. Eso, aunque te lo haya instalado. Ay, a ver si ya lo han arreglado. Y funciona de una vez y a lo mejor le doy patada después de mi poder. No, es verdad, no le voy a dar patada. A ver si aquí tenemos el color full este que estaba más chulo. Nah, me voy a quedar con este. Me voy a quedar con este. Pero. Aquí quiero la Ubuntu. Que sale el tico aquí, que pinto mejor. Esto estaría guay que se quedase así siempre, ¿no? Me voy a ir aquí a Template, me voy a ir a Layout. Y joder, cómo molaría que esto lo encontrase. No sé si es que tengo que decirle que este sea. Tampoco parece que funcione. De todas maneras, a mí me suena que esto debería funcionar sin los punticos. Simplemente le pongo el page section y a tirar. Y de hecho lo voy a probar. Si ahora me vengo, debería salir el pie igualmente.
y aquí no debería dar ningún error. Y para comprobarlo, me voy a ir al pie. Eso da igual, pues. El footer en el JK. Y le voy a poner aquí una sonrisa solo para. Solo para ver que efectivamente me lo coge bien. Perfecto. Entonces, esto lo está enganchando bien. No necesita los punticos. Y eso está bastante bien. Porque así no depende de dónde esté. Que eso luego me va a venir súper mega bien. Vale, de aquí puede que haya cosas que cambie. Como de primera el HTML, pues igual no me, como las clases no las estoy usando, me da un poco igual. Entonces vamos a empezar con la variable. Esto yo debería tener aquí. Porque no se llama variable, no sé ni cómo se llama mi rollo. En core debería tener variable. Este. Esto lo vamos a quitar porque ahora no lo necesito. Y a lo mejor. Es que este no tiene el poner las cosas en mayúsculas. Me va a costar un montón. Otro día me acostumbro mejor. Con Code tengo otra serie de ventajas, ¿no? Si me voy a mi de esto, yo puedo decir, quiero ver el footer. Pero es comando P, creo que. Y lo veo. Y me lo enlaza y ya está, y no me tengo que preocupar. Y aquí digo variable y lo enganché. Ahora quiero que sea más grande. Pues más grande. Y le puedo poner el screencast. Y me va sacando lo que voy pulsando. En plan, a pulsar la flechica y se ve lo que estoy haciendo. Vale, esto en principio está bien. Estos son los pesos que tenemos. Y vamos a ponerlo breakpoint. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues aquí tampoco tenemos tampoco. Aquí no tenemos tampoco ninguna locura. Tenemos el de por debajo, 320. Tenemos 768. Tenemos 1024. Eres un viejo, pone 1024 y. Sí, yo soy un viejo. Pero aparte es que 1024 es una resolución que da muchísimos problemas. La peña diseña en tamaños muy grandes, ¿no? A lo mejor te dice, ¡buah! Te voy a hacer 1600, venga. Pero si quien tiene una tablet modesta tiene. En horizontal tiene 1024, quien tenga algo mejor, pues tendrá un poquito más. Pero luego hay un rollo entre. Lo de 768 va un poco justo. O sea, va suficientemente holgado en 1024. Pero entre 768 y 1600 hay mogollón de vida. Y 1024 es. Pues ese número en el que lo de 1280 ya no te vale. Y es un mundo un poquito complicado. Aquí muchas cosas. Aunque aquí queda más o menos bonito, la he dejado al azar, ¿no? Cuando dé un salto de esto a esto, verás tú la risa que nos vamos a llevar. Porque aquí sí que tengo 1024 para ver qué voy a hacer en 1024. Pero realmente en diseño solo tengo 320, 768 y 1280. Entonces de primera vamos a ir haciendo eso. Yo normalmente me suelo hacer como un esquemilla, ¿no? Es más, un esquemilla dibujado.
para apuntarme este rollo, que aquí muy poco, ¿no? Vale, pues esto tiene 24, este tiene 48, este tiene sigue teniendo 48, que eso está muy bien, y este tiene 56. Pues vamos a gestionar esos márgenes en condiciones. Entonces me voy a poner aquí los breakpoints. Yo lo voy a llamar BP de breakpoint. Y me voy a hacer uno de. Me voy a hacer uno de tablet vertical. Me voy a hacer uno de tablet horizontal. Esto normalmente no me gusta llamarlo así. Y me voy a hacer uno de. Supongo que esto siempre lo puedo renombrar. No. Vale, pues te van a ser 7, 6, 8. Este van a ser 1024. Y este no van a ser 1280. Este va a ser 1280. Esto siempre lo pienso mal y luego lo tengo que rehacer. Voy a poner 1280 y ya lo ajustaremos. Vamos a ponerlo Z-index. Con los Z-index lo que voy a hacer es decir los niveles que voy a tener. Entonces yo estos niveles los pongo en, pues yo qué sé, pues por ejemplo, Vento, Background, Content, Header y a lo mejor quiero una modal, yo qué sé. Me lo invento, ¿no? Y lo voy a poner en el orden que quiero que vayan uno encima de otro, ¿no? Es decir, la modal siempre va a estar por encima del. Siempre va a poder estar por encima del header. El header va a estar encima del contenido. Y tengo un nivel por debajo para poner pues, cosas que quiera por debajo. O a lo mejor luego voy a tener contenido 1 y contenido 2. No, no lo sé. Esto lo hago para no tener que morirme con un Z-index 9999 en el 1.000.000 de 9, ¿no? Yo me pongo aquí lo que quiero, que mañana de repente. Es que tengo dos tipos de contenido. Pues contento y a correr. Y ya se redivide solo. Entonces, cuando yo quiero asignar el Z-index de una criatura, tengo un mixing que lo voy a poner aquí a la vera. Tengo un mixing que es este. Que simplemente le digo. Ah, lo he llamado niveles, venga. Que simplemente le digo, oye, búscame a la criatura esta dentro de esta lista. Y me pone el índice, ¿no? El background es el 0. O el background es el 1. Pues el content es el 2, el header el 3 y el modal el 4. Si lo cambio, pues se me redistribuye. Entonces yo podría decir, ya viendo esto, voy a utilizar este mixing para no tener que ponerle para no, yo utilizo la función de sars de zinde que me dice, perdón, la función de sars de index que lo que me dice es el índice que tiene un elemento en una lista y lo utilizo para mi rollo. Entonces si yo ahora me voy al main CSS, por ejemplo, podría decirle, oye, mira, el body, pues lo vamos a poner, voy a tener un elemento de background que va a tener el z-index de la criatura. Pues yo le digo aquí que incluya y quiero el background. Y ahora me voy a hacer el header, por ejemplo.
Pues el header va a tener y ahora me voy a hacer una modal y lo vamos a poner. Cuando yo genero mi estilo, si hemos tenido suerte, igual algo no ha funcionado bien. Vale, quizá no lo llam... si nombramos a la variable mal y no lo ponemos, nos van a dar error, ¿no? Pues aquí lo tiene. Ahora yo digo, joder, es que tengo otro contenido. Y entonces se me renombran y se me ajustan. Como el zinte no es un valor global, sino que depende del contexto en el que esté, es muy raro que yo vaya a necesitar un zinte mayor de 10 en toda mi web. Sea de 5 páginas o de 5.500. Lo que pasa es que, claro, pues necesitas planificarlo más o menos. No sé si aquí voy a tener una modal, creo que no. Como esto no lo tengo que decidir ahora, pues lo voy a ir poniendo así y ya lo iré usando conforme lo vaya necesitando. Voy a quitar. Y esto ahora ya lo pondré luego después en su sitio. Vale, no hemos puesto el zinde. Como todo es múltiplo de 8, no sé si hacerme una variable 8 que vaya multiplicando por 2 por 3, dependiendo de cómo quiera lo espaciado, eso. Quizá tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? Esto lo hemos puesto y esto también lo hemos puesto. Vamos a hacer nuestra columna principal. Tampoco tendría que haber hecho la estructura de página, pero me da un poquito, pero no tengo una prisa. Ahora mismo da un poco igual el orden en el que se hagan las cosas, luego después ya veremos. A lo mejor si todo tiene el mismo radius, aquí creo que estoy utilizando un radius de 0. Así que esto es posible que no lo utilice, lo tendría que ir limpiando. Entonces vamos a ver qué más cosas tenemos. Vale, vamos a hacer el grid al principio. El grid funciona. O sea, realmente va a ser la columna principal, ¿no? A ver si lo puedo ver. Ah, que lo tengo puesto las dos cosas a la vez. Pues venga, vamos a ver si se pueden ver las dos cosas a la vez. Vamos a ver en nuestras plantillas cómo estoy poniendo el contenido. Porque eso, claro, eso. Aquí en principio simplemente hay un main, aquí no tiene nada. Esto lo vamos a nombrar. Lo vamos a nombrar bien. Page main. Bueno, esto igual lo sí que lo vamos a dejar así, porque esos nombres no me disgustan. Lo que sí está claro es que dentro de cada bloque seguramente necesite tener el contenedor que me haga el rollo. Entonces me voy a ir aquí al header este, por ejemplo. Perdón, al header. A ver si tiene. Me he hecho uno que se llama Wrapper. Siempre lo llamaba así. Se puede llamar, esto es el típico container que tiene en casi cualquier sitio. A mí me gusta Wrapper y lo voy a llamar así. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Me voy a hacer en layout
Me voy a hacer uno que sea el genérico. Y ese lo voy a nombrar, lo voy a pillar desde aquí, que es este de aquí. El otro lo pongo ahora después. Y en layout vamos a hacernos uno nuevo que va a ser, lo voy a llamar gris. ¿Por qué no? Si fuese un proyecto mucho más grande, con más gente, con no sé qué, pues a lo mejor sí que tendríamos que ver otro tipo de nombre. Entonces, vamos a decirle que vamos a ponerle un color de fondo. Yo normalmente cuando quiero ponerle un color pongo background color, porque es lo que quiero hacer, pero cuando estoy maquetando pongo un background chungo por... O sea, pongo simplemente el background para ver qué tal. Vale, no parece que lo esté funcionando, y es porque no lo he importado aquí. A lo mejor esto estaría guay hacerlo directamente con los nuevos rollos de Dart, pero no me gusta mucho. Entonces esto lo vamos a llamar y ahora tenemos nuestro bloquecico. A lo mejor en vez de llamarlo grid, lo podríamos llamar de otra manera. Luego lo vemos. Aquí lo que voy a poner es un poco la estructura. Entonces le voy a decir que mi página principal no tenga margen. Porque por ahora no quiero margen. Y luego ya veremos si esto tiene sentido hacer alguna otra cosa más. Lo que yo quiero es que esto tenga. Primero voy a poner las cosas mal y luego las voy a poner bien. Porque para hacerlo bien desde el principio, pues para eso no. Hasta 1280, esto como va hasta 1279, esto como va a funcionar, poniéndole un margen. ¿Qué tiene que tener esto? ¿24? Pues va a tener 24. Cuando pasemos. Esto era. Cuando llegue aquí, pues el margen, en vez de ser 24, pues será 48. Vale, de manera que va a ir saltando. Aquí no me preocupa que de saltos, porque el redimensionar ha sido una cosa que solo hacemos nosotros. Pero aún así, pues lo voy a ir ajustando. En tablet no da igual, o sea, en 1024 no da igual, pero en desktop ya sí que queremos. Ya sí que queremos otro rollo. Creo que eran 56. Lo que pasa es que eso no lo vamos a hacer así. 56, correcto. Entonces, cuando esto llegue, le voy a poner colores para ver los saltos. Voy a hacer uno. Esto es horizontal. Aquí no necesito esto porque ya lo pongo. Y aquí vamos a poner. Y aquí vamos a poner uno lima. Entonces, cuando voy bajando, yo voy teniendo mi rollaje. O sea, claro, en todo esto es como lo que voy a tener un diseño más o menos líquido. Pero cuando llegue a lima, lo que quiero es que se quede centrado. Entonces ahí le voy a tener que poner
un alto, un ancho, en vez de que tenga el margen este, el margen será auto. Y lo que tendré que hacer es calcular el tamaño. Esto se puede hacer así, o otra cosa que hago es normalmente cuando llego aquí, que es el último. A partir de 1024, lo que hago es que lo voy ajustando para que no se note el salto, pero eso realmente nos da igual. Eso es como un pijerío que ahora mismo no tengo muy claro si lo quiero o no lo quiero. Aquí no vale esto. El máximo lo podemos poner de muchísimas maneras. O podríamos decirle: mira, tienes un... un ancho máximo. Que va a ser 1024 menos 56 por 2. Entonces podríamos hacer un calc, o lo quiero en rem. Voy a poner primero el calc. Y no sé si esto lo puedo poner así. Esto no lo he hecho en mi vida. Y quiero restarle 56 por 2. Ahora mismo no tengo muy claro cómo lo voy a poner, pero voy a ver si esto funciona. Parece que no le ha... Y si lo hago así, voy a ponerlo. Es que es posible que eso esté fallando. Como no lo tengo en píxeles. Y aquí me falta un 2. No sé si me está dando error. Sí, porque a lo mejor esto no lo puedo hacer. ¿180 y 1112 son incompatibles? Ay, me deja muerto. Ah, porque resuelve esto primero. Porque he puesto el 1px fuera. Esto es gañanerío. Ahora sí que funciona. Entonces, esto va poniendo sus márgenes y de repente llega a más de cierto punto y se queda centraico y ya lo tenemos. El salto muy pequeñito, sí que a lo mejor ahí se nota como de aquí da un poco de bote. Entonces esto, si nos pusiéramos muy tontos, podríamos evitarlo sin problema, ¿no? Simplemente poniéndole aquí en vez de esto, ponerle 48. Y ahora técnicamente ya no da. O sea, dar el salto de esto, pero por unos píxeles tampoco, no. Luego nadie está girando ahí, no, no. Entonces, lo que yo quiero con esto no es tanto complicarme la vida, sino asegurarme de que eso lo tengo inventariado de alguna manera, y si mañana quiero cambiarlo, no tengo que rehacer los cálculos. Entonces, estos cálculos los vamos a hacer todo.
Vamos a hacer una variable con nuestro. No tengo aquí, por ejemplo. Vamos a llamar dólar. Ejemplo, y lo vamos a hacer tablet y de. Y estos son 24, 48 y 56. Esto, si lo hiciese con variables de CSS, sería a lo mejor mucho más bonito, ¿no? Porque aquí lo único que le diría el valor de la variable y que le diría el margen es tanto. Y aquí le diría, mira, pues el valor de la variable, aquí le pondría una variable, le pondría un bar, lo que sea, y lo que iría actualizando la variable y ya está. Pero no se puede tener todo en. No se puede tener todo en la vida. Entonces, a lo mejor sí que lo que nos vamos a hacer es, nos vamos a crear un. Eso lo vamos a llamar. Va a ser 8. Lo que quiero es que luego mañana de repente digo, pues ya no quiero 8, quiero 5. Y quiero que me lo ajuste todo proporcionalmente, no tener que ir calculando. ¡Ay! ¿Qué tengo que calcular aquí? Entonces yo creo que aquí esto yo le puedo poner. Este es por 3. Este es por 4 y este es por 5. De 0, 0 en matemáticas. Pues no, eso es justo al revés. Ah, no, ese es por 6. Y este es por 7. Por 6 y por 7. Tampoco pasa nada. ¿Qué tiene de bueno esto? Que yo mañana cambio esto, esta unidad y me lo cambia todo. ¿Qué tiene de malo? Que yo no sé esto cuánto es. O sea, yo podría ponerle aquí. Estos son 48. Y estos son 24. Y estos son 56. Pero más allá de que haga esto, dentro de un tiempo, cuando mire esto, no voy a. O alguien que no sepa de lo que está viendo, cuando ve esto no sabe en qué punto está. Y si ahora le digo. Y si ahora quiero sacar el ancho, tendría que decir. Vale, pues el ancho es el de desktop, que para poder hacer esto tendría que tener esto aquí abajo para poder usarlo. Y ya le digo, mira, pues esto es. Dólar BP de esto menos page de esto por 2. Si lo bueno que tiene esto, que como ha dicho antes, se calcula solo, lo malo es que es como un mogollón de burocracia para depender de lo que sea. Si ahora lo he hecho bien, esto no sé si tendría que estar multiplicado. No, tiene que estar multiplicado por 2. Si ahora esto lo he hecho bien, yo me puedo ir aquí a grid y decir, lo quiero en rem y quiero que me ponga dollar page mobile. Y este lo quiero en rem y quiero que me ponga.
Dollar Page, Tablet. Y este, igual. Aquí no tengo que hacer nada, pero aquí sí que lo tengo que cambiar. Aquí no, aquí le tengo que poner auto y ya está. Lo que pasa es que aquí sí que le tendría que poner Dollar Page. Si esto lo hemos hecho más o menos bien, aquí no debería estar dando ningún fallo. Y esto debería funcionar igual. Esto debería estar fijo y debería medir 1280 menos 1280 menos 56 por 2, 1168. Si me vengo aquí y lo inspecciono, son 1168. Y si me vengo aquí y miro cuánto mide esto, pues me debería salir. Ahí no me sale, pero si hago una ricura de esta, me debería medir 1168 correctamente. Y ya tengo mi columna central. Como este wrapper lo estoy usando en todo sitio, pues siempre tengo mi contenido centrado como las cosas que están centradas en el centro. Ahora puedo quitar los colores. Este no, este lo debería quitar. Esto también fuera. Eso también fuera. Y ahora le puedo pasar el CSS.com para que me lo ponga bien. Esto me lo debería haber quitado. Vamos a hacer nuestra rejilla. La rejilla es una columna y no hay que hacer nada. Aquí tenemos 6 columnas y 8 columnas. Y luego a lo mejor vamos a querer poner un área central. Eso lo vemos. Esa rejilla, como no siempre la voy a querer tener, siempre la voy a querer tener en el wrapper, sí. Pero si a lo mejor necesito hacerme un elemento de lo que sea y saltármela o algo, me voy a hacer un mixing. ¿El mixing no es eficiente? Me da igual. Me da igual porque es que esto no es eficiente en desarrollo de mi máquina. Cuando lo genero, se genera en el mismo sitio. Me da igual tener un mixing, tener 200. Ah, mira, esto lo teníamos, lo del screen reader. Habría que mejorarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vale. ¿Dónde estaba? Aquí. 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer un mixing que va a ser. Que va a ser gris. Entonces, mi rejilla principal no va a tener nada ahí a tope. Pero sí que va a tener una. No, perdón, mediano. Y lo vamos a poner en tablet. En horizontal. Y aquí le vamos a decir que sí que va a tener un display grid.
Vamos a decirle las columnas que tiene que tener. Me da un poco de rabia utilizar lo de las sugerencias, porque normalmente lo quito, se actualiza, lo pierdo y lo vuelvo a tener y no sé muy claro qué es lo que ha pasado. Vale, y aquí lo que queremos es columnas. Pues un repeat de 6 columnas de 1 FR. 6 columnas como 6 soles. Esto va a tener un gap. Pues vamos a hacernos una variable para el gap. El gap tiene, si mal no me equivoco, tiene 16 efectos a partir de 1280, que tiene 24. Pues igual no lo vamos a hacer como señores. Perdón. Es el page que va a ser unit por 2. Y nos vamos a hacer uno de desktop que va a ser por 3. Y este es el gap que vamos a utilizar aquí. Y le vamos a decir, ¿qué gap tiene? ¿Qué gap tiene esto? Entiendo que este también tiene 16, que este también tiene. ¡Ah, este tiene 24! ¿Por qué? Ah, porque este es el de escritorio, que soy un melón. Vale, pues. Perfecto. Entonces le vamos a decir. Gap. Dólar. Page gap. ¿Y por qué no le pone gap en móvil? Porque no quiero ponerle. Para poner los elementos uno debajo de otro no necesito rollo. Entonces nos vamos a duplicar esto y le vamos a decir que esto es test. Esto ya no necesitamos decirle esto. Lo que sí que necesitamos decirle es que aquí no son 6 sino son 8. ¿Y por qué eso no lo pone en variable? Supongo que porque solo son dos números y siempre los voy a querer. Y este es. Podría poner un page column y un page column desktop y decirle que son 6 y 8. ¿Cuándo sabes que estás haciendo demasiado variables? Pues cuando es un problema, supongo. Supongo que cuando es un problema. O cuando lo tienes que gestionar mal. Ahora es como, ja, 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 voy a hacer una variable. Venga, voy a hacer otra variable. ¿Cuántas variables tiene? Pues ya empezamos a tener líneas de variables. Pues vamos a hacerla. Van a ser 6. Y. Siguiendo el mismo rollo, esto se tendría que llamar table. Pero bueno. Y yo creo que si ahora esto lo pongo, perdón. Si ahora esto lo pongo aquí, debería funcionar. Vale. ¿Qué me gustaría a lo mejor? Pues crearle las áreas. Porque hay unas columnas de contenido y otras que no. Entonces aquí le podría decir. Eh,
crear la área es para decirle al elemento principal, oye, tú tienes que estar ahí en tal sitio. En vez de decirle, tienes que ir de la columna tal a la columna cual. Esto nunca me acuerdo cómo es. Si mal no me equivoco, como solo hay una fila, debería ser algo así como ahora, como tengo 6, necesito mis 4. Y esto mismo lo voy a enganchar aquí, solo que en vez de ser 4 aquí, necesito 2 más. Si esto lo hubiese hecho bien, ahora yo podría ir a mi wrapper y lo primero de todo, decirle incluir. Ahora yo le doy aquí a que me lo ordene y que se vaya buscando la vida. Y aquí igual le doy a que lo ordene y que me lo ponga pues más bonito. ¿Qué pasa? Que el gap como tal no lo tengo puesto. No sé muy bien por qué. Entonces vamos a arreglarlo. Este puede que sea uno más antiguo. Y entonces porque es muy antiguo y tiene el grid draw y el grid grab. Entonces, vamos a poner el gap primero, el column gap y el row. Aquí no lo estoy poniendo ordenado y me pregunto por qué. O sea, no me pregunto por qué. Si yo de repente quiero poner el gap, pero luego quiero modificarle uno, que no sé por qué querría hacer esto. Ya es que no tengo muy claro por qué quería hacerlo. Entonces voy a poner ese en su sitio. Column. Ah, sí tengo el column gap ya. Y tengo el row gap. Row gap. El único que me faltaba era el único que me faltaba era el gap. Vale, pues eso lo guardamos, lo venimos aquí, le damos a ordenar y debería habérmelo puesto seguido porque no lo ha hecho. Porque he escrito esto mal y no está funcionando, venga. A ver que vea qué es lo que está pasando aquí. Vale. Ahora esto debería estar funcionando bien. Esto no le está gustando. Porque lo he escrito mal. Cuando escribes las cosas reguleras y no miras además ni dónde lo has escrito, ¿vale? Aquí. Ahora esto debería funcionar como un tiraken. Cuando yo le dé a... Ahora sí. Es que quizá el CSS Comp a mí me gusta mucho. Pero hay que quererlo.
Hay que creerlo porque eso además no lo mantiene. No lo mantiene ni Paco. Y es mal todo. Vale, si esto estuviese bien y no estuviese dando ningún error, voy a mover aquí. Y voy a poner este de la pantalla completa. Aquí se nota que ya está metido todo en una columna. O sea que ya hay algo está haciendo. Si me vengo aquí y me vengo al main, por ejemplo, aquí tengo el grid y ahí tiene mis columnas. Luego le puedo decir, oye, mira, que el contenido tiene que ir en tal. Pues sí. Pero es una cosa que irá luego. Porque también me gustaría ir dándole una vuelta. No me gusta que que el body se llame Lemon y este se llame Page. Pero sí que me gusta que haya un div que lo. Que lo enganche todo. Vale, si esto lo voy haciendo más pequeño. Si esto lo voy haciendo más pequeño, en algún momento. Vale, aquí no está funcionando por. A ver, qué es lo que hemos puesto mal. Ah, porque lo he puesto tablet en horizontal, está bien. Ahí está. Ahí tengo mis seis columnas. Esto hace lo que puede. Perfecto. Y cuando baje, cuando vaya subiendo, pues esto se irá haciendo más grande. Sí que va a haber un momento aquí que las columnas van a ser muy tochas y de repente aquí las columnas van a estar muy junticas hasta que, bueno, ya hasta nada, hasta ahí. No, no veo mayor problema no veo mayor problema en eso. Vale, pues ya tenemos el grid más o menos hecho. Claro, a esto faltaría decirle que el ContentDinner, esto es que luego lo estoy escribiendo un poco ahí a la virule y luego verás la revisión para ordenarlo todo, ¿no? Me he desconectado durante medio segundo. Y aquí podría decirle ContentDinner. Le voy a poner un color para que se vea. Por ejemplo, el amarillo. Ahí está. Le voy a decir que ContentDinner esto tiene un grid area que va a ser ContentDinner. Y entonces ContentDinner siempre se va a quedar en el céntrico. Que donde tiene que estar. ¿Que esto se hace más pequeño? ¿O menos columnas? A él le da igual, él se queda con con las columnas que haya, él se va ajustando. Que es un poco lo que tiene que hacer. Esto lo tenemos que. Me tendría que hacer un CSS de mientras tanto. Donde ir metiendo las cosas que no sé dónde van. Vale, voy a añadir los imports de los de lo del coloreado de código y me voy a hacer un import aquí que se va a llamar. Lo podré llamar con un emoji. Lo puedo llamar con un emoji y pongo la cara. Le pongo el fuego. Y entonces me voy a hacer un archivo aquí al lado de main CSS. Perdón, aquí. Que se va a llamar barra baja fuego.css.
Y aquí voy a pegar esto que todavía no sé dónde ponerlo. Y voy pegando aquí las cosas que no sepa. ¿Qué hago? Si esto funciona, me muero aquí mismo. No me lo puedo creer. Me estás diciendo que yo le pongo que esto sea lima. Ya, se acaba de abrir un mundo ante mí de llamar a los archivos con emoji. O sea, yo sabía que se podía hacer con las clases, pero con los archivos también. Estoy, eso es mi top de ahora. Vale, pues entonces aquí voy a ir metiendo la mierdecica que no sé meter. Y aquí no tengo que meter nada. Componente. En principio no tenemos nada, así que yo creo que lo puedo poner para que... Pues me he quedado muerto. Vale, pues entonces vamos a empezar a llamar cosas a pie. Aquí vamos a tener la configuración de página. Vamos a llamar page. Y aquí, perdón, ese no. Y aquí le vamos a, perdón, en layout le vamos a decir que enganche page. Y aquí vamos a tener la configuración de página. Vamos a tener la página general y el este. Vamos a nombrar. Ya tengo el grid hecho. Vamos a buscar lo del screen reader mientras pienso cómo hacer. No tanto cómo hacerlo, sino si quiero hacerlo o no. Entonces, esto es. Nunca sé. A ver. Tampoco, porque no quiero. Ah, ese era el que me molaba más. Pero me gustaría uno más moderno. O sea, saber qué fecha tiene esto. La gente no prefiere. O 2020, no me parece. Sitio aquí y vamos a poner este. Bueno, no necesito, le doy clic y me lo, porque no tiene el clickpad. El clickpad se puede, bueno. No va a funcionar. Ahora sí que ha funcionado. Vale, ahora lo tenemos y ya está.
Los píxeles me hace poca gracia ponerlo, pero no me parece mal. El Marine menos uno no lo entiendo muy bien teniendo la posición, pero supongo que es para sacarlo fuera de la pantalla. Seguro, ¿no? Pero esto va a ocupar un píxel. Entonces ya se ha mejorado. Esto ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Un compañero tiene un sistema muy guay para poner un índice y dejar las cosas bien marcadas. ¿Cómo era esto? Lo único que pasa es que no me gusta que tenga tantísimas líneas. Porque luego hace cosas así y me agota un poco. Entonces no me disgusta. No me disgusta porque, o sea, visualmente no me gusta nada. Lo que pasa es que, claro, cuando llego, sí que me gusta tenerlo ordenado. Antes utilizaba una extensión para Atom que hacía esto solito y era súper fácil de mantener. Tú movías algo de sitio y se hacía solo. Vamos a ver qué hace, qué hace la gente guay. Está aquí la policía, ¿qué ha pasado? A la Cruz Roja, por peor. Sea, aquí en casa no. En la calle. Vale, entonces. ¿Cómo organiza la gente? Lo de automatic ya me gusta bastante más. Vamos a ver qué tiene aquí. No, no, pero yo no quiero. No quiero ver HTML. Tampoco eso. ¿No hay algo en plan? Igual lo que quiero no es eso. El problema de hacer uno u otro es que tienes como dos versiones. O lo haces manual y tú te haces el invento como quieres. O tiene una extensión. Si tiene una extensión, de repente está atado a un editor. Mañana te quieres mover a Atom, no puedes porque lo a cerrar, porque eso es lo que tiene comprar las cosas como perros traidores, como hace Microsoft. Que mañana te quieres mover al Web Store, pues seguramente el plugin no esté, porque esa es la realidad. La gente que utiliza Web Store es más de JavaScript y no
Y hay muchas cosas que no tiene. ¿Tiene en Web Store los iconos del Animal Crossing? No, padre. Y un montón de cosas que tampoco tiene, ¿no? Si lo hago a mano, lo tengo que mantener a mano. Que eso, cuando tiene un grupito, es súper gracioso. Cuando tiene 5 o 6 cosillas, pues lo pone. ¡Ay, mira! Mis 5 o 6 cosillas. Pero cuando tiene un montón. Cuando tiene un montón, es un Cristo en vida. Mantenerlo. ¡Ay! Resulta que ahora el bloque que estaba en el 7 lo voy a mover debajo del 13. Pues tienes que renombrar un montón de rollo y esto no me gusta mucho. Entonces, lo que voy a hacer. Lo voy a recortar en plan rata. Es que esto, si hubiese justicia en el mundo. Si hubiese justicia en el mundo, esto se podría hacer solo. Sí que es verdad que a lo mejor estas cosas no tiene. ¿Sabes? Teniendo comentarios, tenemos el outline este. A lo mejor no tiene sentido. Porque tiene. Ah, porque tiene el medio. Vale. Teniendo el outline este no tiene sentido. En Visual en WebStorm también tiene. O sea, no tiene sentido. Todo es muy bonito cuando tienes 3. Pero cuando de repente tiene una página de 1000 líneas. ¿Pero por qué tiene una página de 1000 líneas? Pues porque esas cosas pasan. Porque esas cosas pasan. Me cuente. No me cuente, no me cuente. Pues aquí tienes la estructura y la estructura está bastante. Aquí está bastante guay. Sí que echo de menos que me pusiese los. Que me pusiese los comentarios, que es lo que yo voy a utilizar para poder hacerme mi bloque. A ver qué tiene esto. Vale, si yo aquí me voy a, por ejemplo, me he metido aquí donde no tendría que ver. Pero es que eso no debería estar. Yo lo quiero, no me. Si yo me voy a este, y me voy a estructura, tengo mi estructura ahí bonita. Si me voy a. Si me voy a 1000, sin que era un poco más grandecico. La verdad es que aquí es relativamente fácil ir a uno y a otro. A lo mejor no necesito. Esto podría tener un buscador, ¿eh? Que no le haría. Fuerte me parece que lo tiene. Pues estoy pensando que a lo mejor el top no lo necesito. Sí que me gustaría cuando entre. Aquí tengo una pantalla grandecica, pero si tuviese una pantalla más chiquitiqui. Y entro, pues a ver qué es lo que hay. Oye, mira, aquí hay 15 cosas. Entonces, esto lo voy a cerrar. Sí que me llama la atención tener algo así. Solo que me gustaría tener algo así que no.
Esto me llama bastante mal la atención. Pero así te lo digo. O sea, claro, esto hay que mantenerlo. Yo lo que no sé es si en Visual Studio, en WebStorm tengo. Yo también voy a guardar antes que nada. No sé si en WebStorm tengo snippet que me pueda hacer yo. Como tengo aquí. Que seguramente sea que sí. Tomaré aquí la gestión de esto es diferente. Conociendo a esta gente, seguramente le habrá puesto un nombre. A ver, yo no puedo decirle aquí. ¿Qué hace esto? No, porque no sé lo que. No sé, no, porque no sé lo que estoy haciendo. Esto no tiene un insert. Se llaman los Life Template. Vale, eso me aburre un poco. Entonces, esto tiene que tener los Life Template. Vale. Entonces, yo quiero hacer uno de Twig. O quiero hacer uno de. ¿Por qué lo llamo CNCSS? Si me vengo aquí. Eso igual lo tengo que ver. Y eso igual lo tengo que ver como hermano. Puedo añadir uno. Quiero un template group que se va a llamar CSS. Vale, y ahora me voy a hacer un template. Quiero que funcione en CSS. ¿Y por qué no pone aquí SAS en ningún sitio? ¿Por qué? Porque es que esto no está ni medio pensado. Vale, pues lo vamos a llamar y vamos a copiarnos esto de aquí. Si yo ahora digo. Es un poco lo que quería.
2, 3, 4 y 5. El sistema de creación de NIPD ahí pues es más de otra manera. Si aquí me vengo, digo, compré NIPD y quiero de CSS. Que si quiero quito eso y quito eso, y aquí tengo un montón de cosas que en algún momento sí que necesité. El típico, lo típico que necesito para el ¿cómo se llame? Que no lo encuentro. Y esto hasta donde yo recuerdo se llama así. No sé por qué lo he llamado. Voy a llamar Tinder. Vale, entonces si yo ahora me vengo aquí a mi mixing, puedo borrar esto y decir este F y ahí lo escribe. Perfecto. Y entonces voy a poner nombrecito de cosas, ¿no? Media query, tengo el z index, cosa, también estoy pensando para qué quiero esto realmente. Si tengo el outline este donde lo puedo ver, a lo mejor eso es como que no tiene sentido. Que está mucho sentido, ¿no? Igual que me mola, ¿no? Pero que igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el ese está funcionando mal. Que me mola, pero me parece que el esfuerzo de actualización con la ayuda que ya me da el propio editor, no tiene sentido. A lo mejor si tuviese una hoja de estilo en otro sitio, ¿no? Ya tiene el nombre, creo que no. Y aquí los tengo y además los puedo tener organizados por
por posición, lo puedo. O, es otra cosa que tiene. Que tiene esto, ¿no? Yo puedo organizar esto por. Ah, mira, pues el Z lo voy a poner el último porque lo organizo alfabéticamente. Pero al final me da igual, esto es una cosa que no se ve, que es como muy, 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 muy de uso interno. Y que esté ordenado, que esté bien puesto, es otro rollo. Aquí lo puedo tener ordenado, decir, mira, a mí esto me interesa tenerlo ordenado por nombre. O quizá me interesa tenerlo ordenado por posición. Categoría, no tengo muy claro cuál es la diferencia, porque categoría al final. Si lo tengo en posición, sé en el orden en el que a lo mejor lo he escrito. Venga. Entonces no voy a ponerlo allí. Vale. Tenemos nuestra rejilla, tenemos nuestro de estos mejorado. Esto me parece bien, pero igual tampoco lo tengo que usar tantísimo. Aquí tenemos nuestra página. Vamos a lo mejor a hacer un poco una estructura, ¿no? Vale, esto también está bien, bien ordenado. Y cuando es demasiado grande me lo marca ahí. Vale. Vamos a irnos aquí y vamos a empezar a poner la estructura de esto un poco en condiciones. Está emitiendo el idioma. Aquí va el head. Vale, aquí le estoy diciendo qué tipo de página es. A tope, aunque yo creo que esto lo podría utilizar. Pero si lo vamos a llamar Lemon, a esto lo vamos a llamar. Vamos a llamarlo así. Y el mail por abreviar, pero tampoco te creas. ¿Aquí estamos perdiendo alguna cosa? Pues pienso que no, porque por eso lo hemos quitado todo el vestido. Vale. Vamos a ver que aquí se llame exactamente igual todo, ¿no? Esto es Lemon Main, esto es un post, eso se va a quedar igual por ahora. Y esto va a ser Lemon. El container, hemos dicho. Vale, luego ya cuando tengamos más, cuando vayamos avanzando ya veremos esto como, pero lo que sí que quiero ver seguro es el GD. Vale, esto. ¿Esto qué demonios es? Ah, eso es la navegación. Vale, esto por ahora no va a tener navegación y como tenemos un control de versiones. Bueno, voy a ver cómo se ve. Blog y home, vale, perfecto. Como tenemos un control de versiones. Ya volveremos atrás cuando lo necesitemos, si lo necesitamos. Entonces esto va a ser Lemon Header, el wrapper se va a llamar wrapper. Lemon Brand. Y ese brand, ni mucho menos. Luego ya veremos cómo ajustamos esto, porque esto habrá que cambiarlo. Esto es saltarse bien a la torera, ¿no? Esto es el. Bueno, realmente no saltarse, eso está bien escrito. Vale.
Vamos a ver el footer. Tengo footer y esto utilizo footer para todo. Vale. Aquí a lo mejor alguna cosa luego no va a cuadrar. En un momento la extensión que utilizo para que me chive dónde se abre y dónde se cierran las cosas. Claro, en una página muy grande como el proyecto que tengo en el trabajo, pues tiene mucho sentido, porque además está formateado regulero y pues tiene muchísimos años. Pero aquí en una cosa tan pequeñita, que además la puede hacer como quiera, a lo mejor no tiene. Vale, vamos a ver. Vale, esto igual también sí que querría. Vale, se llama content. No me parece mal, no está mal, pero eso luego cuando luego lo vaya a poner, igual alguna cosa sí que la cambio. Yo creo que por ahora de estructura de página tengo lo suficiente. Creo que voy a hacer un descansico. Aquí alguna cosa se me ha roto. Puede que algo no esté bien cerrado, o le falte un esto o aquello. Pero eso no me parece mal. Vale, eso está hecho. Estructura de página más o menos. Pues podríamos intentar hacer y eso está bien hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a lo mejor es el header y el footer. Que lo vamos a poner bonico. Entonces, voy a hacer una pausa de 2 minuticos. Lo dejo aquí con la musiquilla y vengo enseguida. Voy a ver si rellenará agua y tal. Y estirar un poco las patitas. Thank you.
hacer el header. Entonces, primero... primero vamos a asegurarnos de que semánticamente es lo que tiene que ser y ya está. Que eso es lo importante, ¿no? Aquí tiene una variable que tengo aquí. Que es esta. Que está perfecto. Entonces simplemente... O sea, no sé si esto a lo mejor no debería ser... Si esto a lo mejor debería ser un spam. Igual no tiene mucho sentido que sea un... Un elemento de bloque cuando solo va a estar él. Y la imagen que vaya a poner, la voy a poner por CSS. Un párrafo me parece excesivo. Pero a lo mejor sí que todo debería ser un párrafo. No quiero que sea el H1. Lo que sí que voy a hacer es... Voy a ver si hay algo que aquí, que aquí se pudiese mejorar. Me voy a ir a la home. Me voy a ir aquí, voy a ver el código fuente. Lo vamos a copiar y lo vamos a validar. A ver. Vale, yo quiero validarlo. Y quiero pegarle aquí a esto y que me diga qué es lo que he hecho mal. O si está todo bien, que esté todo bien, pero... Vale, pues igual hay cosas. ¿En serio? Vale. Pues eso quiere decir que está suficientemente correcto. Hago esto porque... Pues a lo mejor el... No tengo muy claro si el header debería tener algún título. Pienso que no. Y que con esto debe valer. Venga. Entonces, esto lo vamos a tener en layout, pero el layout de... Esto va a ser nuestro componente header. A ver que aquí se me ha roto. Se me ha roto algo. Este va a ser nuestro componente header y me parece bien que esté así. ¿Qué necesitamos para nuestro header? Pues necesitamos los tamaños y necesitamos el limo. Entonces me voy a venir aquí y vamos a exportar nuestro limo. Aquí tenemos nuestro limo. Y quiero exportarlo como un SVG. Ahí va el limón y lo vamos a mirar con el que ya tenemos por aquí. Aquí tenemos un limón que es de 60 por 48 y el que nosotros tenemos aquí es de 60 por 48. O sea, va a ser el mismo limón. Entonces, igual, como no sabemos si es... Bueno, claro. Como cada uno lo exporta de una manera o de otra, vamos a jugar con nuestro limón y ya está, ¿no? Lo sobreescribimos y se acabó. No sé si es más pequeño o más grande, pero este es nuestro limón. Entonces vamos a hacernos un esquemilla de cómo funciona
de cómo funciona esto, de los tamaños que tiene y todo. O podemos ir uno a uno, ¿eh? Vale, el S24, esto tiene. Esto es el área. Tiene 40 por 32 y está separado 12. Pues vamos a ello. Lo que sí que podríamos hacer es ir creando estas dos fuentes que necesitamos. Voy a traer esto aquí y vamos a crearlo en Mix. Vamos a hacer un mixing. Se llama que no me gusta poner T ni quiero poner. Voy a llamar font y ya. Y le vamos a pasar el tipo. A lo mejor sería un buen momento para en algún sitio ir poniendo esto, ¿no? Quitándolo de aquí, que no tiene sentido, y yéndonos aquí a la fuente, por ejemplo. Diciendo, mira, el body que se llama punto lemon tiene esto. Y ahí y esto debería y esto debería funcionar igual. Como señor, entiendo que esta fuente es la Viter, perfecto. Y como eso se hereda, no se lo tengo que poner cada vez. Entonces aquí lo que voy a hacer es bloque de if. Esto no es súper bonito, pero es súper útil. Entonces yo puedo hacer un if. Esto nunca me acuerdo cómo va, pero yo creo que es como muy básico, ¿no? Si esto es igual a. Voy a utilizar los mismos nombres porque es la única manera de no perderse. Solo que aquí en el diseño yo tengo dos, pero yo voy a hacer uno nada más. Esto va a ser brand y ya le pondré la media query para que se comporte de una manera o de otra. De hecho, incluso a lo mejor me podría. Vamos a decir que sea. Vale, vamos a ver si esto funciona así, porque es que no quiero mirar cómo se escribe bien. Entonces nos vamos a hacer en layout. Aquí nos vamos a hacer uno que va a ser header. Punto. SSS. Y lo vamos a importar aquí. Vamos de más grande a más pequeño siempre. Entonces,
Esto creo que lo he llamado header. De hecho, nos podemos venir aquí y... Claro, es que si lo llamo header, la gracia sería aquí utilizar el header también. O no utilizar header. Que eso también... Igual no lo necesito y lo que necesito son... Estas tres. Ya me voy a mi header CSS que lo tengo aquí. Y lo pego todo. Así. Voy a separar uno y otro. Y le voy a dar un color. Para que... Para que funcione. Y a este texto le voy a decir que incluye font y el que voy a llamar black. Si esto hubiese salido medio bien. A ver qué es lo que hemos hecho mal. Esto es... Porque lo he llamado include. Es que ya estoy muy mayor. Vale, ahí lo tenemos. Ahí tiene el colorcico, tiene todas las cosas. Tiene todas las cosas que tiene. Entonces vamos a poner esto en condiciones. Me voy a llevar esto aquí, lo voy a poner a mitad de pantalla para abajo y voy a dejar esos dos ahí para poder verlo. Entonces vamos a decirle, si resulta que es brand, esto tiene que tener un... Vale, no, perdón, de primera tiene un... Tiene un font size de 18, pero en rem, el font weight, este, como todo va a ir en general, que más uso el de 300. Entonces, en font, le voy a decir que tenga el de 300 es Dollar Font Light. Si me pongo encima, debería decir que es 300. Perfecto. Pues aquí en el mixing, le voy a decir: tú vas a ir al regular, que son de 400. El line height tengo como mi amor odio, ¿no? Porque yo creo que con ponerle 1,73 debería valer. De hecho, pero también podría ponerle 32, ¿no? El 32. ¿Por qué quiero que sea 32?
Porque es que eso es igual lo que mide la criatura. A ver. Eso mide 32, pero yo no quiero que mida 32. Yo quiero que mida. Exacto, yo quiero que mida 32. Pues entonces vamos. Eso lo voy a quitar porque lo tengo. Tengo dos abiertos y debe estar. Le puedo decir, mira, quiero que sea 18 y tú ya te buscas la vida. Lo que hace la función esta ponerme el porcentaje. Pero cuando yo luego dentro de 6 meses vaya a ver esto y ve aquí 1,73. No me tengo que imaginar nada, simplemente digo, mira, estos son 32 de 18 y se acabó. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos que hacer ahí. Aquí hay poco más, solo hay que ponerle la media query de a partir de 1280. Pero aquí lo está diciendo más claro. Cuando es mayor o igual que 1280 y el alto es mayor que 768. Entonces, aquí nos vamos a hacer una media query de toda la vida. Porque quiero enlazarlo. Entonces le voy a decir media screen. Le vamos a decir que el ancho tiene que ser al menos. Esto era de esto, que son 1280. Y el alto tiene que ser al menos este que yo sé que son 768. Pero que aquí no tiene sentido a lo mejor utilizar la variable tanto porque es una variable de alto y no de ancho. Y entonces aquí le vamos a decir que algunas de estas cosas van a cambiar. El font. El peso va a ser el mismo. Pero esto van a ser 24. Y esto van a ser 48. Para ver que esto funciona, le voy a poner un color. Aquí esto no debería estar dando ningún tipo de error. Sí que color red, porque he puesto color. Pues lo típico. Cuando escribimos mal, sale mal. Y cuando escribimos bien, pues sale un poco mejor que cuando escribimos mal. Vale, aquí me está diciendo que no le cambié al LH, no le cambié. No le cambié lo de la división. Pues vamos a arreglarlo. Eso está en funciones. Y aquí debería haber una función que fuese. A ver si esto lo puedo hacer. No lo puedo agrandar más. Vale, pues es esta. Entonces, aquí lo que me dice es que ponga esto. Y le ponga ya no necesito. Si en vez de que quiera, si en vez de que lo quiera en porcentaje, lo quiero sin porcentaje, pues le quito esto y me pone 1 punto lo que sea y funciona, y supongo que funciona exactamente igual. Ahora ya sí que debe estar generando los estilos. Entonces, si voy a ponerlo en. Esto se queda siempre del mismo tamaño, a no ser que de repente, a partir de 1280, yo tenga un poco de más altura de la cuenta.
Eso igual no lo he pensado bien del todo. ¿No hay un intermedio? Pues no, no hay un intermedio. Bueno. Vale, pues... Igual sí que me parece que se ve un poco chiquitico, ¿no? A ver. Bueno, eso luego lo puedo cambiar y lo tomamos como que es parte del proceso. Se ha despertado ya mi gato. Y está diciendo que pasa aquí. Vamos a terminar la cabecera y nos vamos al sofá. ¿Te parece? No ha dicho ni miau. Pues que tampoco. A lo mejor sí que es verdad. A lo mejor sí que es verdad que 32 es muy poco, ¿no? Y a lo mejor esto podría ser un poco más grande. Me interesa poder equivocarme también y tomar decisiones un poco más sobre la marcha. Entonces, vamos a ver cuánto está de separado. Esto hemos dicho que eran 'Porque no lo puedo seleccionar, pero bueno, yo creo que lo tengo puesto para no. Vale. Esto tiene 24 y 20 y 12. Quizá ahí lo he puesto un poco pequeño, pero no me parece mal. Es este el que a lo mejor debería ser un poquito más grande. Y eso sigue igual, 20-20, ¿no? Pues vamos a ir haciendo eso. Y este también está igual a 12. Y este está a 12. Venga. Bueno, lo vamos a llevar aquí y lo vamos a ir viendo. Que se vaya haciendo a la vez. Ese no es, es este. Perdón, ese no es, es este. Este header lo que tiene es un padding. De 0 y de 20. Se lo he puesto súper mal. Es de 20 y de 0. Ya empieza a no parecerme tan mal. Ahora. Aquí vamos a poner el limón. Pues vamos a añadir el limón. Lo suyo sería ponerlo con un background, pero lo vamos a poner en un before. Porque esto es un detalle gráfico, no vamos a meter el SVG ahí a capón, ni con todos los áreas del mundo, y lo vamos a poner aquí. Esto si le pongo aquí cualquier cosa, pues me lo pone delante. Ahí está Paco. Entonces lo vamos a poner vacío y le vamos a decir, ¿vale? El display me da igual porque a esto seguramente le voy a poner un flex. Le voy a poner de primera un background red y le voy a decir... Pues no le voy a decir nada. Le voy a poner el tamaño que tiene que tener. ¿Qué tamaño tienes tu criatura? 40 por 32. Y 32, como 32 soles.
De primera no se ve porque es lo que tiene no tener espacio. Pero cuando a esto le pongo un display flex, va a empezar a ponerle espacio. Aquí le voy a poner un... Le puedo poner un cap. Lo sé yo, como solo quiero el de columna, le voy a poner un column gap de 12. Que estaría guay que a lo mejor esto, a lo mejor toda esta cifra dependiesen de ese 8, ¿no? De manera que si mañana le pongo 5 y todo ajuste. Pero aquí, en una cosa muy pequeñita, no debería haber ningún problema. ¿Qué vamos a poner aquí? La imagen del... Si quisiésemos poner la imagen, pues pondríamos URL. Tenemos que poner el tocho, ¿no? Tenemos que salir de la carpeta CSS. Meternos en IMG. Y en IMG yo creo que es... Bueno, no me acuerdo de la estructura que va a tener luego. Eso está aquí en el dist. Tenemos access, salgo de CSS, meto en imágenes y en brand y lemon svg, ¿vale? Pues venga, pues esto es... Y ahí deberíamos tener nuestro de esto. Voy a decir que no se repita. Y ahora voy a poner un background size para que se ajuste al tamaño. Y yo creo que le podría poner un cover y funcionaría bien. Pero eso sí que podría hacer que en algún momento se rompiese. No se va a romper, así que el cover está guay. Le podría poner un 100% y funcionaría exactamente igual. Le podría poner un 100% auto y entonces yo sé a ciencia cierta que no se me va a deformar. Cualquiera de estas opciones está fetén. Como aquí lo que manda es el alto, a lo mejor debería ser al revés, pero no, da igual. Ahora escribir así es un rollaken. Entonces, aquí en variable tengo un rollo que son los temas. Entonces, los temas van a ser las carpetas que tenemos. Pues va a haber... ¿Dónde están las imágenes? En asset. Pues va a haber imágenes de marca y de imágenes de layout. Que habrá por algunos que sean iconos, ¿no? Pues a lo mejor tengo el tema de este. Vamos a tener el tema de los iconos. Ya iremos viendo. Y aquí lo que voy a poner es... Yo creo que lo que tengo que hacer es... punto, punto, barra. Me acuerdo si estás aquí. Me suena que esto era así. Si no, pues ahora veo cómo. Y entonces voy a utilizar mi mixing de... Porque esto no sé si está en funciones o en mixing, nunca me acuerdo. Pues está en funciones. Tengo mi función img. Mi función img lo que hace es que... Yo le paso el par. Y me lo engancha. Sí que me tengo que aprender los nombres, pero luego si tengo rutas muy largas, pues no me tengo que acordar que me da mucha pereza.
Entonces simplemente tendría que llamar a mi función y decirle, en vez de decirle esto, voy a escribir debajo, pondría, de hecho, lo pondría casi todo igual, solo que aquí, en vez de ponerle esto, pondría img, aquí le tengo que poner comillas, muy a mi pesar. Y ahora aquí le digo la variable que estoy usando. Si esto funciona, pues mejor. Vale, ahora vamos a enganchar. Aquí le vamos a decir que el color que va a tener todo esto por defecto va a ser el negro, el color black, y el fondo que va a tener, pero ya tiene fondo blanco, no se lo tienes que poner, seguro que sí. Y aquí le vamos a poner el color white. Como ya tenemos un color que puede, eso lo vamos también a arreglar. Como ya tiene un color que puede heredar. Y aquí no lo tenía que haber hecho, porque me parece que esto no quiero que me lo mueva. Bueno, pero yo creo que puedo. No puedo hacer así. Y me ordena sobre eso. Como ya tengo un color para heredar, a este enlace le vamos a decir que herede el color. Con lo cual ya saldrá el color rojo. Aquí luego a lo mejor sí que le tendría que. No sé si se lo he puesto o no se lo he puesto. Y le vamos a decir que no. Que no. Que no me lo subraya. Algo no está yendo bien. Porque este texto debería ser más grande. Si aquí lo inspeccionamos. No. Este texto no debería ser más grande. Está bien. Vale, habíamos dicho que era 18. Bueno, a lo mejor es que es muy pequeño. Ahí tiene 500, no 400. Pues eso lo tengo puesto mal. Eso lo tengo puesto mal aquí. Aquí está puesto bien, pero aquí está puesto mal. Ya me parecía que era demasiado chiquitico. O sea, chiquitico no. Vale, eso lo dejamos ahí actualizado. Y lo vamos a arreglar en nuestro mix. El color rojo ya no hace falta ponérselo para nada. Y aquí le vamos a decir que es medio. Eso ya tiene mejor pinta. Ahora vamos a ir a ajustarlo, pues poquito a poco, la cabecera para los siguientes cortes. Esto lo vamos a ordenar también para que quede ahí bonito, único. Esto ya lo borraremos ahora después. Aquí lo que vamos a querer es. Tablet horizontal, vamos a querer algún ajustillo.
Lo que no sé exactamente es de quién vamos a querer el ajocillo. Le voy a poner un... Porque esto luego lo podemos hacer de varias maneras. Ahí está. Cuando yo solo vea en tablet, que justo aquí querría poner para que no me mueva las columnas, por si luego quiero hacer otra cosa, le voy a decir que ocupe... ¿Cuántas ocupa aquí? Puedo abrir aquí. Realmente le podría decir que la ocupase toda. Sin más. Dos es poco, le voy a decir que la ocupe toda. Entonces le vamos a decir a este elemento column span 6. Y debería, ¿por qué no? ¿Por qué no ocupa la 6? Porque se lo he puesto en fino y es en andaluz. Ahí está. Ya me ocupa la 6, ahí no tengo más problema. A lo mejor lo que sí que quiero, si lo que sí que querría es que eso no se ve muy bien. Lo que sí que quiero es... Claro, esto tiene que ocupar la del centro, ¿no? A ver cómo lo tengo puesto aquí. Correcto. Entonces, mucho, mucho mejor, porque aquí no le tengo que decir... Le pongo área. Y aquí le digo content. Y entonces se pone ahí. Lo que yo quiero es que se mueva ese poquito para que el limón quede fuera. Entonces le vamos a decir, esto ocupa 40 más 12, pues eso es lo que se tiene que mover. Vamos a ver cómo hacemos eso, que no quede muy, muy chungo. Le vamos a decir... Vamos a ver si con un margin led funciona si no utilizamos otro sistema. Rem. Son 40 menos 40 más 12. Por menos 1. Esa es una forma. Lo que querría hacer es que eso fuese... Bueno. Yo podría poner menos 52 y ya está. O sea, luego va a quedar en los rem que sean ese menos 52. Sé que poner esto no es... No es como lo más agradecido, lo más bonito del mundo. Pero si pongo esto, la siguiente vez que vaya a verlo, sé lo que estoy haciendo. Si pongo menos 52, tengo cada vez que mirar a ver cuánto se está moviendo. Y es el ancho, la separación y el negativo.
Vale. Voy a llevarme esto aquí. Y ahora esto va a funcionar siempre igual hasta que tengamos la media query que tenemos en... que habíamos hecho por ahí en algún sitio en los mixing aquí. Esta media query en concreto. Ponemos la media query aquí y lo que vamos a hacer es decir, oye, cuando pase esto, todo esto funciona exactamente igual, solo que el margin led de ahora tiene que ser diferente. Y esta media query también va aquí dentro. Yo pongo la media query donde quiero y luego después este ya me lo organizará, no tengo que preocuparme. Si a mí me interesa esta media query ponerla... Si quiero ponerle el before aquí dentro otra vez y lo que sea, pues lo puedo hacer, pero ahora mismo me da igual. Prefiero copiar esto y decir, vale. La separación es la misma, solo que ahora esto en grandote. Bueno, grandote. Estos son 40 por 32, pero en un poquito más grande son 60 por 48. Que eso lo tengo que... Me quiero acordar aquí, voy a poner 60 por 48. Ya lo arreglo. Y aquí van a ser, pues van a ser 60 más 12 menos 1. Sin más. Esto lo voy a copiar, me lo voy a traer aquí. Me voy a copiar estos dos. Lo voy a poner aquí. Y le vamos a decir que son 60 por 48. El alto de línea ya está gestionado en su sitio. Lo espaciado y tal, no me tengo que preocupar porque ya lo arreglo todo y se queda FTN. Y si lo he hecho bien, esto se lo voy a dejar para verlo. Y si lo he hecho bien, cuando esto vaya sea un poquito más grande, pues no lo he calculado bien. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Ah, porque le hemos puesto el tamaño mal. Son 60 y 48. Ahí está. Ahí está bien calculado. Le quitamos este rojo. Le vamos a poner el color blanco. Como se lo vamos a poner color blanco, lo vamos a poner color. Y le vamos a poner aquí. Un color white. Y ahí tenemos nuestra cabecera. Si entramos en cualquier sitio, tenemos la cabecera igual. Aquí hay márgenes y tal, que eso luego ya habrá que ver. Pero ahora mismo tenemos una cabecera en condiciones. Semánticamente parece que está correcta. Me he imaginado que el texto estaba... Vale. A ver que lo vea. Claro, es que así en grande no me parece mal. Si alguien tiene una pantalla más chiquitica, pues como aquí luego va a haber imágenes, no me interesa que tampoco sea muchísimo más grande. Yo creo que esto por hoy se va a quedar, por hoy se va a quedar así. Mañana más y mejor. Que además tengo que cenar que en una hora tengo partida. Entonces, muchas gracias por venir. Los que hayáis aguantado el tostón, me voy a cenar con mi gato. Con mi gato. Los que lo veáis luego, guay. Los que no. Los que estéis por aquí, pasáis 10 horas y. O no. Y yo me voy ya, yo voy a parar ya el rollo en este. Thank you.
diálogo y que vaya cerrando un poco el percal. Y yo, en cuanto encuentre el botón de cerrar, le doy a cerrar. Como ahora. Bueno, ahora. Joder.